La presidenta municipal de La Paz, Rosa Delia Cota Montaño, encabezó hoy la entrega de despensas a adultos mayores y a personas con discapacidad que fueron incorporadas en el programa de apoyo a personas en situación de pobreza alimentaria y vulnerabilidad. La entrega se hizo en las instalaciones del DIF municipal. Son 600 el programa que nosotros implementamos de manera especial, no es un programa que tiene alguna otra institución, esto es algo que nosotros implementamos especial para las personas de la tercera edad, 500 y 100 para las personas con discapacidad, donde haya un miembro de la familia con discapacidad también se les da una despensa. La verdad es que nosotros llegamos al sector más vulnerable donde los hijos ya se crecieron, ya se casaron, ya hicieron nuevas familias y bueno, los papás, los abuelitos se están quedando solos y no tienen cómo hacerse llegar su alimentación. Una despensa muy completa con alimentación integral donde sirve mucho para que ellos puedan alimentarse de manera sana. Además de ofrecerles apoyo de despensa, los adultos mayores también reciben orientación sobre nutrición y otro tipo de pláticas que les ayudan a mejorar su nivel de vida y bienestar. Así es, ahorita se nos acercan para pedir algunos medicamentos, se les da una plática de salud, de cómo alimentarse, de cómo qué tipo de ejercicios, o sea, se aprovechan estas reuniones cada mes para dárseles algunos lineamientos, algunas acciones que ellos puedan implementar para su propio beneficio. Las despensas elaboradas con productos recomendados por nutriólogos se entregan cada mes. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Marino Gales, en la cámara Gilberto Lucero.